Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es miércoles 23 de agosto. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Wednesday, August 23rd. Today we're going to be reading in the Gospel of Matthew in chapter 25, focusing on verse 35 and 36. Today's devotional title is Being and Seeing. Praise God. Gloria a Dios, amados hermanos. En esta noche vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, en el versículo 35 y 36. Amén, hermanos. Y el título de hoy es Siendo y Viendo. Y no voy a leer todo el párrafo, hermanos, porque ya es tarde. Solo me voy a enfocar en el versículo 35 y 36. Pero este párrafo se titula El Juicio de las Naciones. En inglés se titula Las Ovejas y las Cabras. Amén. So I'm not going to read the whole paragraph because it is late already. This paragraph in the Bible is titled The Judgment of the Nations. But in English, that's in Spanish. But in English, it's titled The Sheep and the Goats. And I'm only going to be reading verses 35 and 36. Amen. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, el 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. El 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vistis, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Gloria a Dios. The word of God is written in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Verse 35 says, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. Verse 36 says, I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Ahora veamos qué es lo que dice el devocional de hoy. Now let's see what today's devotional says. It says, you are in a privileged role. Tú estás en un puesto privilegiado. You get to represent Jesus today. A ti te toca representar a Jesús hoy. You. Tú. In your unique circumstances, with your unique character and gift mix, you can be Jesus to others through acts of service. Dice, en tu circunstancia única, en tu persona o carácter único, en el mix de dones o regalos que tienes, dones que tienes, tú puedes ser Jesús para con otros a través de actos de servicio. Jesus said that when you follow him, you become part of his body, which is the church. Jesús dijo que cuando tú lo sigues a él, te conviertes en parte de su cuerpo, la cual es, o el cual es la iglesia. In effect, with the Holy Spirit working through your actions, you become the hands and feet of the Savior. De hecho, cuando el Espíritu Santo trabaja a través de tus acciones, tú te conviertes en las manos y los pies del Salvador. And not only do you have this great responsibility to be Jesus to the world, but you also have the calling to see him in others. Y no solo tienes esta gran responsabilidad de ser Jesús para el mundo, pero también tienes el llamado de ver a otros, de verlo a él en otros. Jesus wants you to see where he is, what he is doing, and who he is with. Jesús quiere que tú veas dónde está él, qué es lo que él está haciendo, y con quién está él. He says over and over again that he is with those who desperately need him. Él dice una y otra vez que él está con aquellos que desesperadamente lo necesitan.
So when you serve people, you are serving Jesus himself. Por eso cuando tú sirves a las personas, estás sirviendo a Jesús mismo. In fact, Jesus identifies himself with the humble, and he empowers you to be humble with him. Jesús se identifica a sí mismo con los humildes, y él empodera o fortalece, te fortalece para que seas humilde con él. Look for him today. Búscalo hoy. Be with him. Debes estar con él. And take action with his love. Y toma acción con su amor. Hermanos, básicamente, ¿verdad? Tal vez ni usted ni yo vamos a ser Jesús mismo, ¿verdad? Pero sí lo representamos, amén. Y debemos de ser como Cristo para los demás, amén. Así como Cristo fue con el pueblo, ¿verdad? Así como Cristo anduvo, así como Cristo se sentó, ¿verdad? A la mesa con pecadores, así como el maestro de Galilea, ¿verdad? Andaba enseñando, predicando, evangelizando, salvando, sanando. Todas estas cosas que él hizo, hermanos, usted y yo también, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos hacer las mismas cosas en el nombre de Jesús y no por nuestra propia fuerza o por nuestro propio entendimiento. Amén. Venimos estamos en este mundo, hermanos, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Amén. Y mientras que estemos en este mundo, tenemos responsabilidad de representar a Cristo y hacer las obras que Él hacía. Y dice el Señor que mejores obras haríamos nosotros en su nombre. Amén. Así que, hermanos, no se cohíbe, no se cohiba. Amén. No tenga miedo. Represente al Señor a todo dar, hermanos. Así como cuando andábamos en el mundo, que andábamos haciendo cosas que definitivamente no eran agradables, hermanos, representábamos, ¿verdad?, nuestra familia y no hacíamos una buena cosa, hermanos. Amén. Andar de borrachitos, de drogadictos, de prostitutas, de adúlteros, de fornicarios, hermanos, eso no era de agrado, ¿verdad?, para nuestra familia, mucho menos para el Señor, hermanos. Pero hoy en Cristo debemos de abstenernos de todas esas cosas y ayudar al que tiene necesidad, a amar, ¿verdad?, aún a nuestros propios enemigos, hermanos. So, brothers and sisters, basically, this devotional is about us representing Christ. Amen. And not just representing Him, but because you and I can't really be Jesus Himself, we can be like Jesus. The Lord has called us to be like him, to do the things that he would do. Amen. He was out there sitting with the sinners. He was healing. He was saving. He was preaching. He was teaching. He was praying. He was fasting. All those things that Jesus did, you and I ought to be doing the same things. The Lord said that greater things, we would do greater things than him in his name, brothers and sisters. So we can definitely, brothers and sisters, represent Jesus to the fullest. Amen. We got to give it all. Amen. Because it is what he wants from us. Amen. To be like him. Amen. And be there for other people. Help, you know, those who have needs. Love even our enemies, brothers and sisters. Amen. Praise God. We're going to pray. Vamos a orar. Dear Jesus, amado Jesús, don't let me miss chances to love others today. Amen. No dejes que se me pasen las oportunidades de amar a otros hoy. Amen. The advice that the author gives is think of someone you know who has one of the needs Jesus mentions in Matthew 25, verses 35 and 36. Figure out a way to serve that person today. So he said he was hungry, he was thirsty, he was sick, he was in prison, and so when he was hungry, somebody fed him. When he was thirsty, somebody gave him something to drink. When he was sick, somebody went and took care of him and looked out for him. When he was in prison, they came to visit him. Amen. These are the things that, you know, if you know somebody that's going through this situation, you know, visit, you know, the sick. If you can visit those who are in prison, visit those who are in prison.
Amen. If they are thirsty or hungry, you know, help them out. Now, never think that because you do good deeds, you're going to be saved, brothers and sisters. We're saved by grace. Amen. Not by our good deeds. Amen. Which they're not bad to do. They're actually good deeds. Amen. And just like Jesus said that, you know, basically he would bless these people who would do these things for those who were hungry and needed something, some help. He will bless you, brothers and sisters, no doubt. Amen. But do it wholeheartedly for Christ, our Lord, and for the love of his people. Amen. Hermanos, el consejo del autor dice, piensa en alguien que conozcas que pueda tener una de las necesidades que Jesús menciona en San Mateo 25, versículos 35 y 36. Encuentra la manera de servir a esa persona hoy. Y eso era, hermanos, que tenía hambre, tenía sed, estaba enfermo, estaba encarcelado, tenía hambre, le dieron de comer, tenía sed, le dieron de tomar, estaba enfermo, lo cuidaron, lo visitaron, al igual que al que estaba encarcelado. Amén. Hermanos, solo les recuerdo que no por obras seremos salvos, hermanos, pero si usted puede, si está a su alcance ayudar a alguien que tiene necesidad, hágalo, hermano. Amén. Porque habrá recompensa en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pasen una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Have a good night, brothers and sisters. God bless you and I love you in Jesus' name. Amén.